¿Qué tal, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Este día me acompañan Verónica Núñez, Claudia Espinosa. Soy Sergio Masté, hoy 29 de noviembre, pero mañana es un día muy importante para los que vivimos en el Caribe. La cultura ciclónica está a flote en Quintana Roo. Bueno, ya mañana, como bien dices, termina la temporada de huracanes que inicia el 1 de junio de cada año. Y pues nosotros vivimos con los huracanes prácticamente por estar pegados a la costa, ¿no? Al Sí, ya océano. tenemos esa cultura, ¿no? ¿Sí hay Ya cultura ciclónica? sí, sí hay cultura ciclónica. Ya creo que tres huracanes que, bueno, no, uno yo ya lo presencié, pero anteriormente ya ha habido dos importantes aquí, en Quintana Roo, igual del Vilma, nos ha permitido, creo que, tener ya una cultura, ¿no?, de prevención. Eso nos ha llevado a tener una cultura de prevención. Tres huracanes han marcado la historia en Quintana Roo. Así es correcto, el Janet en el 55, que le pegó con todo a Yucatán en el 88. Chetumal pegó en el sur esta vez. Así, en Gilberto Gilberto en en el el 88, 88. y bueno, Vilma, que recién cumplió años, ¿no? Sí, En el recientemente. 2000, ¿qué? Cinco. No, En 2005, en en el 2005, 2005. sí. Sí, en octubre del 2005 pegó El Vilma. 21. El 21, 21 y que duró 72 horas estacionado en Quintana Roo. Creo Creo que que fecha que no se le ha olvidado. a los que vivimos en Quintana Roo, Es creo correcto. que lo tenemos en el recuerdo. Realmente sí, sí hemos alcanzado ya como un poco más de organización y preparación para estos fenómenos tropicales, porque antiguamente eran muchos los muertos, las personas que ahogadas, electrocutadas, que eran muertos por proyectiles que volaban y los atravesaban o los golpeaban, y hoy ya las personas han entendido que ante estos fenómenos lo que hay es que quedarse en casa, hay que tomar las medidas que dicta la Guardia Civil y pues acomodarnos y preparar todo para que los daños materiales y obviamente los humanos pues sean menos. Generalmente cada año dan 20 nombres para los fenómenos ciclónicos que se avecinan, ¿no? Justamente, a diferencia de 2020 y 2021, 2022 fue muy tranquilo Muy relativamente. tranquilo. Muy tranquilo relativamente. Creo que el último que puso en alerta a Quintana Roo fue Lisa en Chetumal. Sí. Si no me recuerdo, fue cuando iba a tomar protesta o tomó protesta Mara Lezama y su primera chamba fue esa, ¿no? Así Y luego es. estuvo Ian. Ian también, o sea que realmente, bueno, hasta nos tocó algunas lluvias, Unas ¿no? lluvias y todo. Pero fuera de ese año estuvo Muy muy tranquilo. Muy tranquilo. tranquilo. Podemos recordar que los huracanes tienen cuatro, se categorizan de cuatro formas. Primero, que es la más leve, y esto va incrementando de acuerdo al viento y a la fuerza de las lluvias, se denominan perturbaciones tropicales, de ahí depresión tropical, de ahí tormenta tropical y por último huracanes, Que cuando recibe su nombre. que es cuando reciben nombre, y estos huracanes tienen cinco categorías por la escala de Saffir-Simpson, que una sola vez llegaron a tener un huracán, una categoría número 6, porque alcanzó más de los 300 kilómetros por hora. Y ¡Wow! casualmente se vino a mover mucho el pandero de los huracanes en el 2005 con Wilma, porque el que alcanzó esa velocidad en un tiempo récord y lo que dañó fue para la historia. Así Y es. precisamente los nombres que dañan y dejan marcado a las naciones quedan Sí, fuera del de la libro, lista, ¿no? ajá, Porque de la ya lista, así quedan en la como quedó. historia. Es correcto. Bueno, Vilma quedó en la historia, en la memoria de los quintanarroenses y quienes lo vieron también desde la barrera, ¿no? Porque sí estuvo muy, Sí, estuvo sobre muy todo fuerte. porque fue un huracán que permaneció mucho tiempo, o sea, sobre el Sí, estado, ¿no? mientras Sobre más la zona. tiempo permanece en tierra, los estragos son mucho Sí, mayores y claro, por eso claro. precisamente fueron tantos los daños en aquel momento. Antiguamente los nombres solamente eran mujeres. ¿Por qué, Clau? Es correcto, bueno, los marinos, los meteorólogos que se dedican a eso, asocian mucho el mar con la mujer, ¿no? La mar con la mujer, y por eso se le denominaba, que también en algún tiempo fueron nombres de santos también. Y a partir del 50, que bueno, ya sabes, una feminista y una activista, bueno, se declaró que porque solamente se asocian esos fenómenos y aparte devastadores con nombres de mujeres o con mujeres, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, ya en el 79 ya entraron ustedes como hombres a la lista también, ¿no? Pues sí, porque Sí. no solamente nosotras somos las destructivas. Es correcto. Devastadoras, también hay hombres Devastadoras, destructivos, ¿no? sí. Es Huracanes. por eso que se les Que antiguamente eran solamente eran mujeres. solamente mujeres.
En comparación con 2020 y 2021, los 20 nombres que se habían dado se rebasaron. 2021 fue la tercera temporada más activa. Incluso empiezan con nombres de Alfa, Omega, Beta. Pero sí, afortunadamente hoy al finalizar mañana la temporada. Oficialmente ya, ¿no? Lisa fue la última, fue la doceava. O sea, nos faltaron 8 nombres, sí, afortunadamente, ¿no? Pero también cabe mencionar que aunque oficialmente termina la temporada, no podemos bajar la guardia porque puede, de casualidad, aparecer algún otro desorientado, claro, por ahí. Fenómenos sí, naturales, pues no está escrito, ¿no? Exactamente. Sí, no tienen palabra. Claro. Y ha pasado, creo, en la historia, ha habido uno o dos que se han salido de la temporada. De la temporada. Justamente ahora estamos empezando a vivir la temporada de frentes fríos. Así es. Inició en septiembre, terminé en mayo, y se esperan 51 frentes fríos. Ya veremos qué pasa, bueno, pero por lo pronto... Un poquito de frío, ¿no? Porque ya nos hace falta. Ya nos hace falta, pero... En el Caribe ya nos hace falta. Entonces, ya mañana, 30 de noviembre, termina la temporada ciclónica 2022 oficialmente, pero como dices, si alguno se sale de control, porque no tienen palabra de honor, seguramente... Porque también históricamente se han adelantado, ¿no? También, sí, eso en suele mayo pasar. También ha habido, también algún fenómeno ahí meteorológico que sí... Por eso es importante mantenerse informado y estar pendiente de todos los acontecimientos y de todo lo que va informando la autoridad correspondiente. Mucho tiene que ver en la actualidad también, Verónica, Claudia, las redes sociales, la información. Hoy rápidamente te informas qué está pasando. En el pasado era muy difícil saber a qué te ibas a enfrentar, a qué velocidad, como cuando se presentó Gilberto, estaba algunas horas de pegar y cuando todo el mundo se entera, espérame. ¿Cómo, no? ¿Cómo te preparabas? Hoy día, incluso existen los aviones cazahuracanes que entran en el interior del fenómeno y analizan qué fuerza trae, qué velocidad, en cuánto tiempo, cómo se desplaza, en qué tiempo pueden golpear las ciudades. Y esto está denominado también por colores, depende que vaya siendo la cercanía y la fuerza del impacto que va a tener el huracán en el territorio, en tierra. Ponen sus banderas. Van dándole colores, alerta azul, alerta amarillo, alerta naranja y ya pues alerta roja es el impacto inminente, ¿no? Claro, sin duda alguna los centroneses se han destacado por esa cultura ciclónica, pero solemos ver que cuando un fenómeno nos va a pegar, inmediatamente ves gente agolpada en los supermercados y dices tú, son nuevos. Todavía las no sabes. Sí, ya sabemos cuando son locales, ¿no? Cuando acaban de llegar y hay un ciclón y quieren abarrotar todo el agua, llenar todos los... El atún, todos los víveres. Todos, ¿no?, los latas y... Qué bueno que no les da por el papel de baño. ¿Cómo cuando pasó? Bueno, cuando el COVID, ¿no? Sí. Un fenómeno muy raro, ¿no? Bueno, pero nos pegó a todos porque era algo nuevo, realmente. Así es. Eso sí. Pues, gracias, Clau. No, de nada, gracias. Pues, amigos de Cancún, Chale, Contrapunto Noticias, mañana 30 de noviembre finaliza la temporada de huracanes y afortunadamente este año no nos fue mal. Nosotros, hasta la próxima.